El viernes 26 de enero, el periodista uruguayo Rafael Ponce de León estuvo como invitado en la cabina de Radio UTP en el programa Contracultura, conducido por el profesor Hugo Tipiani. Rafael vivió más de 20 años en Estados Unidos, por lo que es gran conocedor de la situación actual de ese país. Es por eso que a lo largo del programa radial se discutió acerca de la política exterior y de su experiencia laboral en el país norteamericano. Asimismo, se conversó acerca de temas culturales, como los gustos musicales y cinematográficos del periodista. Al final de la entrevista, pudimos conversar con él y nos dejó, gracias a toda su experiencia, algunas recomendaciones para todos los alumnos comunicadores. Que estudien, primero que nada, que estudien, que se multiculturalicen, si pueden aprendan más idiomas, inglés en lo preferente, que no se concentren en una especialización únicamente, sino que por ejemplo sea editor, cameraman, reportero, prensa escrita, radio, tratar de hacer todo lo que se puede porque hoy en día es lo que se requiere. En el mundo de hoy está muy difícil si no te haces multitasking, como decíamos hace un ratito. Un saludo para el canal web de la UTP.